Moitísimas gracias, presidenta. Señor Fajardo, si xa o decía vostede, isto non é que se xa un teatrillo, é que está a convertirse vostede no actor principal casi dun vodevil, non de un teatrillo. Fágalle, por favor, un favor aos seus, xa non mo faga a mí, fágalle un favor aos seus, que tal como le pide a Nova Larosa, deixe alta, hombre, deixe alta e que, vai, e que veña outro que crea as instituciones e que crea tamén na democracia. Que fale lo que de verdad le importa a la ciudadanía, que evidentemente no me do bolso, y si no, a lo menos, déame usted a mí o beneficio la dúbida o a credibilidad de que le da a su voceira Yolanda Díaz, cuando di que le envían a casa dos botellas de Don Peñón y tres de Vega Sicilia a su domicilio, y di que as devolve. Por lo menos tené yo el mismo beneficio de la dúbida, digo él. Ese es el serio, ese es el serio. Pide responsabilidades a este gobierno, a un gobierno que fue yo que quiso las inspecciones, a un gobierno que detecta o control. Pero mire, ¿qué responsabilidades le va a poder pedir usted entonces o bipartito? Por cierto, dentro del bipartito hay un partido político con cal a su formación política está a gobernar. Sabe muy bien que están a gobernar en Andalucía. Mire, ¿qué responsabilidades tiene la Izquierda Unida al gobierno de la Junta de Andalucía por los 2.000 millones de euros de fraude dos cursos de formación que es el fraude más grande de la historia de España? ¿Qué explicación tiene la su formación política? ¿Cuántos consejeros dimitieron? ¿Cuántos consejeros dimitieron en Andalucía? O que está claro, señor Fajardo, es que si usted está indignado con 20 millones de euros, supongo que a su formación política debería de estar muchísimo más con esos 2.000 millones de euros. Pero me pregunto yo si usted, que gobierna allí, miraba por los cursos. Si ustedes, Izquierda Unida, que gobernan Andalucía, hicieron inspecciones de esos cursos. O si, por lo contrario, miraban para otro lado. Mire, a su autoridad de moral, evidentemente, se demuestra con hechos que no me a su formación política para rematar. Fue este gobierno y no fue otro o que fixo as inspeccións o que llevó a 5 empresas a fiscalía y o que garante o control do dinero público que es a nosa responsabilidad. E fue este gobierno que fixo todos esos controles. E fue o gobierno bipartito lo que estando en funciones adjudicó 1,2 millones de euros a esta trama de casas. Pregunta de don Vidal Martínez Sierra, del Grupo Parlamentario Popular.